Ria. Y Tony. Y nosotros somos los Reinagas. Y pues ahora va a ser un vlog de... ¿De qué tal? Puro pinche party. Ahora vamos a irnos de fiesta. Y pues no pudimos grabarles todo lo que estábamos... lo que estábamos empacando. Porque tengo bien muchas cosas. Traigo mis cosas de las uñas. Porque les voy a hacer las uñas. Traigo mi ropa, mis botas, la tejana del Tony. Y pues todo, traemos casi toda la casa aquí adentro. And my makeup bag, so my makeup's in here. And ahorita pasamos rápido a la Walmart because no tengo setting powder y aquí las Ultas y Sephora's are closed. But it's fine, we're gonna improvise y vamos a ir a agarrar un maquillaje rápido. Y ahorita vamos a parar, at Boot Barn, también vamos a ir a Boot Barn. And then we're gonna go to the restaurant. Because I have to leave some aguas made, so we're just gonna take you guys with us. And if you guys wanna see cómo pachangueamos, just stick around. Okay, pues ya vamos a entrar a Walmart y nos tuvimos que poner las mascarillas. Okay, so ya venimos a la makeup aisle. So we're gonna see if they have the setting powder I use. Normally they, yes, they do. It's right here, but hopefully they have the color I need. So, we'll see. Ya que la cuarentena, bueno, no la cuarentena, pero pues, como volvieron a cerrar todo otra vez, se están acabando las uñas, miren. Tan desesperadas estamos para traer uñas. Bueno, ya agarramos el maquillaje y también agarramos unos rastrillos y el Tony, como siempre, con su bebida de energía. Y ahorita estoy esperando que me traiga un jugo, pero... Sí, uno de esos. Ahora sí, ya vamos a ir para Boot Barn, ya llevamos nuestras cositas que venimos. Bueno, veníamos por una cosa. Ay, my voice. Veníamos por una cosa y salimos con como con cinco. Oh my god, guys, look at my nails. They look so ew, my fingers are so chubby. Come on. They're ashy. Que te enseñe nuestro outfit check. Yo traigo un sweats, una blusa negra, ando bien greñuda. El Tony trae los botines. Todos bien, ya bien acabados. Y al rato les hacemos nuestro outfit check. Yo agarré esta cajita para meter los cristalitos que llevo porque no quiero que se me vayan a tirar. Oh, those are gonna open. Ok, never mind. Y el Tony me está ayudando a arreglar eso. Yeah. Thank you. Eso está bien. Yo, guys, traje de todo, se los juro. Eso también, mira. Tenemos un cochinero aquí adentro. Parece nuestro, como si fuera nuestro cuarto, huh, Tony? Este es también, because it's all decor. Ay, casi se cae esta. Ten. Ok, bueno, ya llegamos al Boot Barn. Y pues ahorita tienen como una estación de radio afuera. Como vamos que está. Vamos a salir en vivo. Pero bueno, ya llegamos al Boot Barn y ahorita les vamos a enseñar lo que vamos a comprar. Como les digo, nomás venimos por cositas como detalles que se nos olvidó agarrar. A mí se me olvidó comprar unos aretes y una pulsera. Así que voy a venir a ver eso y voy a buscar si tienen como diademas. Porque como que me quiero poner una diadema. Me iba a poner como un sombrero, pero es de como gamuza. So, no quería que me diera mucho calor. Así que mejor me voy a poner una diadema. Así que ahorita, ven lo que vamos a agarrar. So hi, Christy here. We're doing a grand opening special today. All boots over $100 are $20 off. We have a prize wheel here where you can win up to $100 and a gift card. If not, there's some fun little swag that you can win. Alrighty, Tony's gonna spin it, so we'll see who wins. Oh, you almost had it. So close. Alrighty, thank you. Oh, I go too? Okay, yeah. Here. Let me see. You guys both got so close. All right, okay, thank you. So, guys, we almost had it rigged. No, I'm just kidding, guys. Okay, so we're here to get. I don't know if I should get a wild rag or make it all. You got a tattoo? Can I put it on? I got a tattoo, you guys. I'm about to put it on. Put it on right here. Yes. Okay, so I'm thinking about getting something like this. But I'm not sure yet, just because there's so many cute things. Y todavía no sé lo que me voy a poner. A lo mejor nos llevamos unos anillitos así también.
Tony's getting tatted or whatever. Con el tatuaje que me gané. Get some water. We don't have water. I have alcohol. Your word? I don't know, maybe. Ese está tatuando. El Tony. You have to leave it on there. Miren, ese fue el collar y las pulseras que gané. Está bien hermoso. Y lleva los aretitos. They're so cute. Originalmente iba a agarrar uno como del potrerito or from a boutique from Instagram, but with everything going on and like shipments and everything, pues nomás vine rápido a agarrar uno de estos porque no se puede llegar a tiempo. Y mucha gente dicen que se tardan mucho en llegar y de por sí con todo lo que está pasando, pues mejor me esperé y vine para acá y ya nomás pues para verlos también en persona, porque a veces pueden venir como dañados o pueden venir tarde o pueden llegar el día siguiente y es lo que no quería. Y pues con estos, eso está bien. Tiene unos aretitos, bien bonitos. Miren, bien bonitos. Parece que nos estamos moviendo, a ver. Traemos toda la casa aquí adentro. Everything. Y en acá hay más cosas. Piruchero. Yeah, we need a bigger truck for sure. Like, for sure. Ya veníamos en camino al restaurante, pero se nos olvidó la llave. Así que mejor les voy a mandar a mi... Bueno, mi hermano me la va a hacer mejor porque pues no tengo tiempo de hacerla ahorita y... Pues, qué feo, ¿verdad? Porque les queríamos enseñar adentro también. Qué feo. Queríamos enseñarles adentro cómo quedó también. Porque hemos estado muy ocupados para andar grabando, por eso no les hemos traído nuevo contenido, porque we've been so sorry you guys, once again my Spanish is so mucho, pero hagan de cuenta que no tenemos el tiempo para hacer como videos. No hemos tenido tiempo para grabarles un video, pero ya vamos a tratar de grabarles más otra vez. Es que había muchas cosas que teníamos que hacer y como para grabar pues no se podía. Y bueno, ahora sí ya. Yes. Para que se pongan al tiro. Sí. Y ahorita ya vamos en camino a Byron. Vamos a ir a dejar las cosas con mis amonzas o no. Ya. Vamos a ir a dejar las cosas que tenemos para no traer tanto bulto en la camioneta. Y el Tony, no sé qué vayas a hacer tú ahorita que yo haga uñas. Voy a hacer uñas hasta las... Me voy a ayudar ahí el rancho. Voy a ayudar a limpiarse. Se nos olvidaron los chamois. Se nos olvidaron los chamois para las bebidas también. Ay, no. Pero lo bueno es que Tony ya tiene vuelta para acá otra vez. Y hagan de cuenta que pues él no los va a traer. Pero como les decíamos, vamos a ir a... Bueno, yo voy a ir a hacer uñas ahorita. No sé cuánto me vaya a tardar. Yo digo que unas 3 horas a lo mejor. So voy a acabar como a las 3. Y... después nos vamos a arreglar. No sé si vaya a grabar mucho de eso porque vamos a estar en la casa de mi suegra. No sé cómo se... No sé si quiera que grabemos ahí o no. Claro que sí. Pues sí. Y pues allá yo me voy a arreglar. Ella, ahorita que lleguemos al rancho, les enseñamos. So stay tuned. So you guys, ¿saben? Ahorita yo estaba contando, ¿verdad? Y ya ven que a veces yo me acuerdo que mis maestras así le hacían. Cortaban así. Pero yo no puedo porque se me viene todo este dedo junto con este. Like, it has to bend, I don't know why. And Tony me estaba viendo que según yo, dude, ¿qué estás haciendo? Y le dije, pues es que yo quiero saber cómo le hacen, ¿verdad? Se me hace bien chido porque a veces le hacen así, pero al revés. ¿Y hace? Y el Tony como si nada le hace, what? Chale, put all of them down. That's hella weird. Y a los primeros balazos. Ya llegamos a Byron. Byron, California. Yes. Okay. Ya vamos a dejar todo nuestro dinero. Okay, so ya llegamos al rancho y ahorita voy a hacer las uñas
Voy a tratar de grabar. And ahorita nos vamos a parquear. Vamos a Galán. Bueno, ya le acabé las uñas y me vine bien rápido a arreglar, amigos, porque ya se me estaba haciendo tarde y pues me como que me enchiné el pelo, pero no me salió chino, me salió como más como alondeado. How do you say it? Like not ondeado, but I don't know how to say it in Spanish, but I know it's like wavy. So me arreglé rápido y me puse una blusita así, es una crossbody y una. Ahorita les enseño bien lo que traigo puesto. Y pues llevamos el camino a la fiesta. ¿Cómo te sientes, Tony? Bien perro, por la chingada. So yeah, we will be vlogging ahorita. Les enseñamos bien lo que tenemos puesto. Nomás porque ahorita vamos sentados y vemos como la carrera. Porque ya son las 7. Originalmente nos íbamos a venir a las 6 o a las 5 y media. Pero pues, ya que. Generoso. Oh, really? Bueno, ya nos vamos a parquear. Ya llegamos. Ya llegamos a el rancho. You guys, I literally feel like a girl again porque ya llevo meses sin arreglar. Ay, se puso bien oscuro. Llevo meses sin arreglarme porque es la cuarentena. No nos habíamos, ya no me había arreglado yo y pues como les digo, me sale bien mucho acné, o cuando me arreglo me siento bien, o sea, la última Coca-Cola del desierto, se los juro. Ya llegamos. Ahorita les vamos a enseñar un poquito del rancho para que vean bien. So we got cantaritos. They're so good. Pero duda que
I don't know.